El Algarve en Portugal ha ganado varias veces los premios World Travel Awards como mejor destino vacacional de playa de Europa. Además, cuenta con alguno de los mejores hoteles de la península y cada año mejora su oferta. Esta segunda vez en la región, nosotros hemos combinado algo de playa con la visita a alguno de los pueblecitos más bonitos como Lagos, Faro, Carboeiro o Tavira, un precioso pueblo pesquero que da la bienvenida al visitante que se acerca al Algarve desde España. En Tavira es visita obligada la Iglesia de la Misericordia y el castillo, sobre todo si se quieren tener unas magníficas vistas de la localidad. Pero si prefieres una zona algo más animada, debes dar un paseo por el jardín de Coreto mientras escuchas música y te comes un rico helado. Pero dejemos por un momento los pueblecitos con encanto y centrémonos en el mayor atractivo de la zona, las playas y las rutas de los acantilados. El Algarve es una costa accidentada y esculpida a base de la erosión del mar. Sin embargo, existen multitud de rutas accesibles y de baja dificultad. Si venís a Carboeiro con niños, podéis hacer una excursión preciosa a través de este entarimado de madera que unirá la fortaleza de Nuestra Señora de la Encarnación con Algar Seco. Se trata de unos 600 metros más o menos de pasarela totalmente accesible para carritos infantiles que nos va a dar unas panorámicas absolutamente maravillosas de todos los acantilados. Aunque el entarimado es la forma más sencilla de recorrer los acantilados de esta zona, en algunos puntos del recorrido es posible bajar aún más cerca del mar. Eso sí, como siempre os decimos, salirse de los caminos establecidos implica extremar la precaución, sobre todo si se va con niños. Algar Seco es el final de esta ruta que comienza en Carboeiro y bien merece detenerse unos minutos para explorar alguna de sus cuevas. Algo más de 150 escalones son los que hay que bajar para contemplar alguna de estas oquedades naturales. Tanto si vais con niños como en pareja, acercaos a la Cueva Aboneca, una pequeña gruta natural que finaliza en una preciosa ventana al mar. Continuamos nuestro viaje explorando el Algarve y esta vez nos detenemos en el punto más occidental de la región, el lugar dedicado a Saturno en el mundo antiguo, el Cabo de San Vicente. El Cabo de San Vicente es un accidente geográfico compuesto principalmente por dos atractivos turísticos, el faro que da nombre al cabo y la fortaleza de Sagres. El faro del Cabo de San Vicente emite un destello de luz cada 5 segundos y tiene un alcance de 33 millas náuticas. No puedes irte del Algarve sin conocer la fortaleza de Sagres, una fortificación sobre el promontorio del Cabo de San Vicente que ofrece unas vistas espectaculares del Atlántico. La entrada cuesta 3 euros, aunque hay descuentos para familias. Se trata de una ruta circular y totalmente accesible alrededor de la fortificación, perfecta para hacer con niños. Casi todo el recorrido está protegido con vallas, aunque hay algunas zonas concretas desprovistas de ellas. Aún así, es muy seguro para hacerlo como actividad familiar. Pero el Algarve es más que playas y sol. Es historia, patrimonio, es cultura. Las puertas de la ciudad antigua están presididas con el famoso Arco del Reposo. Este arco, que sirve de entrada a la vila adentro, es el lugar que eligió Alfonso III tras la batalla de la conquista de Faro.
No puedes perderte la catedral de la ciudad, el paseo marítimo y deambular sin rumbo por sus preciosas calles empedradas de coloridas fachadas. Ah, y no olvides comer un rico pescado, un bacalao a brás o una cataplana de marisco. Pero no podemos olvidarnos que el principal atractivo del Algarve son sus playas, y por eso nos detenemos en algunas de las más bonitas de la zona. Varias de las más bellas se encuentran en lagos. Algunas como Do Camilo o Ponta da Piedade han ido ganando fama en los últimos años, aunque no estén entre las más famosas. La playa de Do Camilo cuenta con un acceso mediante escaleras de madera. Aunque son anchas y no muy empinadas, si vais con silla infantil, a lo mejor debéis valorar la posibilidad de bajar con mochila de porteo. Una de las cosas más interesantes de esta playa es que está dividida en dos y comunicada a través de un pequeño túnel. Algo muy divertido y que suele llamar la atención de los niños. Y muy cerca de Do Camilo se encuentra Ponta da Piedade, otra de las mejores y más bellas rutas por los acantilados del Algarve. Otra visita obligada es ver aquí el atardecer en Ponta da Piedade, en Lagos. El camino para llegar hasta aquí también está entarimado, está formado a base de rampas, así que es perfectamente accesible y no tenéis excusa además si venís con niños. Desde Mundísimo os recomendamos hacer esta pequeña ruta con calma y al atardecer, ya que las vistas son absolutamente maravillosas. Esta ruta es una línea costera de piedra caliza en donde las olas chocan con fuerza, proporcionando un magnífico espectáculo. Para llegar a la zona, lo mejor es dejar el coche en la explanada junto al faro y comenzar la ruta a través del camino entarimado. Y nos despedimos del Algarve visitando otra de las playas más famosas, la playa de Falesia. Una gran extensión de terreno coronado por acantilados de color ocre. La playa de Falesia, junto a Hoyos del Agua, es una opción perfecta si lo que te gustan son las playas con grandes arenales. Nosotros nos despedimos del Algarve hasta la próxima, recordando que una vez más nos ha regalado alguna de las puestas de sol más bonitas que hemos tenido la suerte de disfrutar en familia.